Vamos a ver, la anchura o marco del rostro es la energía de la persona. Y entonces, ¿quién la administra? Pues los vestíbulos, ojos, nariz y boca. Por ejemplo, si el marco es ancho y los vestíbulos pequeños, mucha energía y poco desgaste, se aguanta absolutamente todo. Pero cuidado, porque si el marco es estrecho y los vestíbulos grandes, poca energía y mucho desgaste, con lo cual la persona se cansa más que el grafitero de la Gran Muralla China. ¿Y qué pasa si el marco es estrecho, pero los vestíbulos son pequeños también? En este caso hay poca energía, pero también se gasta poco. Hablaríamos de una compensación. Venga, vamos a practicar con un pequeño ejercicio. ¿Esta persona cómo terminará el día? ¿Exhausta o llena de energía? Te leo en los comentarios. Bendiciones para todos y para todas. Suscribíos, que es gratis.